Y ahora Gabi que golpea arriba, pelota pasea por la área, ningún caza ese envío, llega a tocar a Ayala, Diego Milito cae y el árbitro más doado. Acaba de señalar penalti Rubimos Pérez. Hay que ver la xogada porque casi que provoca o xogador do Zaragoza a caída. Dalle un bico Diego Milito a pelota, Rubimos Pérez tampoco duvida. Es en la primera mitad, sinaló aquel penalti a Turiel. Ahora sinala este de Vázquez a Diego Milito. Pois igual de riguroso tamén, eu penso que ten que haber moito máis para que sexa penalti. O que pasa que é o que pasa sempre, non? Fíjate, xa estaba caendo Diego Milito e sí, prácticamente non lle tocara. O árbitro estaba xa desexando pitar porque é o que pasa sempre, a compensación. Algo lle dixeron a Rubinos na caseta do penalti do Pontevedra e foi un mínimo contacto, sinalou penalti. Vai lanzar Diego Milito na portería Saizar. Lanza Milito, gol do Zaragoza, empata este partido Zaragoza, non ainda eliminatoria. Marca no 8 da segunda metade o equipo de Víctor Fernández. Marco de case sempre, Diego Milito. Sí, gol, penso que tempraneiro, no minuto 8 da segunda parte. Pero está claro que bueno, vamos a ver como reacciona o Pontevedra ahora nos minutos que falta, sobre todo porque bueno, pode ser ou ben anímicamente mal para o equipo ou pode ser unha inyección de forza e de superación que ten que sacar como sexa. Ninguén quería isto, pero este é un guión do que supoño que sí que falaría.